accesorios. Muchísimas gracias y pues estoy contentísima porque ya estoy aquí con la sección de la señora guapa y bonita Tere Cala, que el día de hoy nos trae un accesorio padrísimo como cada día que ella interviene aquí en Arriba Corazones. Bienvenida. ¿Cómo estás? Pues muy contenta porque ahora me tocó aquí contigo. Sí, ¿verdad? A ver si se me pega el guapo. Claro, estás muy guapa, Mayita. Muchas gracias, pues vamos, bueno, manos como, a la obra. Sí, como cada miércoles, la propuesta del día de hoy, la que les traigo, está padrísima ya que va a ser un collar muy versátil de perlas. A mí las perlas me encanta trabajar con ellas ya que se me hacen súper elegantes y es una piedra muy bonita. Y es un collar colgante que vamos a trabajar con la técnica de alambrismo, que ahorita está muy de moda y es muy importante que todas mis amigas la aprendan. ¿Qué vamos a necesitar de material? Vamos a necesitar lo siguiente. 4 perlas en forma de huevo, alambre del número 20, una tira de 1 centímetro de cadena, una de 1.5, de 2.5 y una de 45 centímetros de cadena, broche y argollas. Bien, muy vamos bien. A comenzar. Como siempre, hay que organizar nuestro trabajo y nos vamos a ir paso a pasito. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Vamos a hacer nuestros dijes y vamos a comenzar con el más elaborado, que es el que tiene, que es la parte central y es nuestro acento en nuestro collar, que es el que tiene más decoración. Aquí vamos a necesitar de material de alambre, perdón, del calibre 20, aproximadamente 35 o 40 centímetros. A mí me gusta trabajar un poquito sobrado para no batallarle de que me falte. Vamos a comenzar con la técnica de alambrismo. Voy a dejar aproximadamente 4 centímetros. Hago el engarce clásico. ¿Cómo se llaman esas pinzas? Son pinzas cónicas o redondas. Okay. Esa nos sirve para hacer nuestros engarces. Aquí yo les voy a hacer el nudo de rosario. Acuérdense que es muy importante como que lo dominen, que no falte. Y le vamos a dejar así el pivotito. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a meter nuestra piedra, nuestra perla en forma de huevo. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Porque nosotros queremos que nos queden las dos orejitas para de ahí colgar. Y nosotros tenemos que medir lo que este espacio y hacerlo exactamente igual para que nos quede equilibrado. Que te voy a decir que como es un trabajo artesanal, es imposible que te quede todo exactamente y es lo que le da valor a tu trabajo, porque es un trabajo artesanal. Aquí nosotros vamos a estirar y ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Hacer la técnica de espiga, que vamos a ir enmarcando, le voy a dar la vuelta y siempre por delante. Ahora ya enmarqué mi piedra, así vamos a hacer las otras. Pero esta como tiene de más, vamos a ponerle un adornito de un resortito que se llama coilinguismo, que ya lo hemos trabajado, yo ya me los traje hechos. Y hay que, si se mueve la perlita. ¿Qué haces con el mandril? ¿Qué? ¿Sí? ¿Te acuerdas que hice una con una aparatito? Ah, sí, el que le das vueltitas. Te le das vueltitas y te haces los resortitos. Y tú los puedes separar, yo en esta ocasión los separé. Y te da otro efecto, por ejemplo aquí, mira, si los puedes mostrar, este es más cerrado. Aquí ya yo continúo haciendo la técnica de espiga y ya voy a cortar. Así ya nos queda nuestro dije principal y recuerden abrazadito por el alambre para que no queden picos. Este es nuestro dije central. Aquí yo ya hice, me voy a saltar porque ya los traigo hechos, los demás. ¿Qué es lo que sigue? Ahora vamos a unir. Aquí, de un lado vamos a llevar solamente una piedra, un colgante, y vamos con una cadenita, con una argollita del número 5, vamos a terminar en dije. En dije no lleva, si te fijas, no lleva otra engarce, queda totalmente liso. Aquí ya tengo un dije, el cual voy a unir a mi piedra principal, a mi dije principal, que es el que decoré, y lo voy a poner, ahora sí, a tu gusto, del lado derecho, del lado izquierdo, pero hay que buscar el lado derecho de la piedra, porque tiene, a la hora que trabajas el alambrismo, te queda con lado derecho o del lado izquierdo, o el revés, perdón. Ahora vamos a ponerle, vamos a hacer el otro dije, aquí vamos a terminar también con el que no tiene nada, abajo. Y aquí le voy a poner un solamente, aquí jugué con los niveles de las cadenas para que nos queden de diferentes niveles.
Eso es muy importante para que no se vean todos en el mismo... Pues que tengan movimiento, para que tengan equilibrio. Los colgantes que se vean bien, ¿verdad? Aquí ahora lo voy a unir al otro dije que traigo hecho, que también tiene orejita. Y vamos a unir... Está muy fácil, ya teniendo hecho tus dijes, que así empiezas a organizar tu trabajo, ya es muy fácil continuar. Este es como de paciencia nada más, de irnos poco a poco. Y es muy importante que nuestras amigas cierren bien las argollas, porque si las dejas un poquitito abiertas, con cualquier movimiento, se te pueden salir. Y no es que esté mal hecho, simplemente que no tuviste la precaución de cerrar bien las argollitas, y a todos nos puede fallar. Aquí está el dije. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Voy a aprovechar y voy a poner otra argolla más grande, y aquí en el centro, como no tengo de dónde agarrarme, yo me voy a poner lo voy a agarrar de aquí del centro y le voy a poner una reasa, que es para hacer la colgante. Aquí ya tengo mi reasa. Podríamos ponerlo cualquier cadena. Sí, para que le puedas poner cualquier cadena. Aquí yo ya traigo mi cadena hecha con su respectiva broche y argolla en los extremos. Y ya quedó nuestro dije. ¡Padrísimo! Se fija que está muy padre, porque además este collar, este diseño, es elegante, que lo puedes usar para de noche o si quieres andar con un outfit más sport. Te va a vestir muchísimo con una playera, algo liso, y te va a subir muchísimo tu outfit que traigas ese día. Muy bien. Se va a ver muy elegante. ¿Tienes cursos, talleres? Claro que sí. A mí me pueden llamar al 33 13 79 35 71 o seguirme en Instagram como Terea-oficial o en Facebook como Terea, para que me llamen, porque próximamente vamos a iniciar un workshop de joyería 1 para principiantes. Y también que llamen aquí al programa, porque este va a quedar de regalo. ¡Uy! Yo voy a hablar porque está padrísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Qué bonitos tips nos das cada semana. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos al otro lado del estudio? No sin antes agradecerles que nos estén viendo. ¡Bravo!